Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes por acá por Perú. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas. Hola, hola, Miguel Llantas. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo vas? Muy buenas. Bueno, pues nada, vamos a jugar un rato de Need for Speed, ¿no? A ver, vamos a arrancar de una muy buena vez. Estoy con ganas de tiempo que no he jugado, así que vamos a darle, ¿va? ¿Cómo arrancamos esto? ¿Cómo se iniciaba? Ah, ya, ok. De tiempo que no jugaba Need for Speed, ¿va? Así que ahora vamos a darle con todo, ¿va? A ver, vamos a ver. Hola, soy Josimar. Saltamos esto. Saltamos esto. Por ahí creo que nos quedemos contra el número 5, creo, o más, creo yo. No me acuerdo muy bien. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver más o menos por dónde nos quedemos, ¿va? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Y acá está, 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 acá está. Ah, ya, cierto, hay algo que se ve. Se me está olvidando que es configurarlo. Tengo que configurarlo primero, ¿va? Hola, hola, ¿qué tal? Dice Pablo, ¿qué tal, bro? ¿Cómo vas, mi bro? Muy buenas, dice Pablo, ¿qué tal? Bienvenido acá a mi canal, mi bro. Ah, ya, cierto. No se olviden de pasarse por su videito de DC Pablo, chicos, sí. Por ahí lo publiqué en mi fanpage en Facebook, en DC Manuel. Ahí lo publiqué, ¿va? Y bueno, a ver, please. Need for Speed, ya está. Ahora bien, acá. Need for Speed Most Wanted. Most Wanted 2005. ¿Por qué me aparece 2012 y 2005? 2012, ¿no? Need for Speed. Need for Speed Most. Uy, ¿cuál es el que estamos jugando? ¿El 2012 o no? Ya, bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿va? A ver, ahora sí, vamos al juego. Hola, hola, ¿qué tal, Efren García? ¿Cómo estás? Un versus. Me dicen que tengo que tener más cosas, algo así. No sé qué me dijeron la otra vez que había que configurar para poder hacer versus, porque dicen que ya no se puede hacer, porque no hay servidores y todo eso. Oh. Bueno, a ver, vamos acá a mejorar todo. Sí, 1024, suavizado, filtro de texturas, sí, nivel del mundo, sí, detalles de reflejos, no, detalles de sombras tampoco. Sí. Frecuencia de reflexión alto, efecto de lluvia sí, brillo adicional sí, tratamiento visual alto y ya está, ¿va? Muy bien, vamos, vamos. 2005. Ah, ya. ¿Y cuál es la diferencia, mi buen Efren? ¿Sabes cuál es la diferencia entre 2005 y 2012? Yo le puse 2012. Pero véngale, si no. Si es el 2005, es otro. Ah, ok. A ver, a ver. Entonces vamos a colocarle 2005. Ah, hay que colocarle lo que corresponda, porque lo que menos quiero es que me venga a molestar ahí el YouTube. Que ya saben que molesta por cualquier cosa, ¿eh? ¿Dónde estamos esto? ¿Dónde estamos esto? Deadpool. Tengo un poquito de sueño, chicos. Tengo sueño, pero dije, no, 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 no puedo dormir. Muy, muy, muy tarde, así que nada. Ando un poquito libre, mejor dije, voy a lanzar directito, claro que sí, tiempo que no juego mi Need for Speed, así que nada, me animé a lanzar directito jugando Need for Speed, ¿va? Entonces ya lo pusimos ya, 2005. Dice, tengo una suerte increíble, en el cofre ticket me tocó el dragón titán de viento y gané la carrera y hice tu truco de plantar plantas carnívoras. Perfecto, mi buen José Javier, muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a entrar acá, vas muy bien, entonces avanzando, mi bro, ¿eh? De ese modo, el de acá en un rato entra a la computadora a ver el directo. Vale, mi buen Miguel Llantas. Gracias por estar, gracias por haber llegado por acá primerito, mi bro. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, mi buen Dendy. Por acá todo muy bien, mi bro. Qué tal tú? ¿Cómo vas? A ver, vamos a ver si acá nos faltaba. Sí, acá nos faltaba, pero no sé si con Webster terminemos todo. A ver, ¿terminemos todas las pruebas con Webster? Sí. Nos falta acá, Mink. No, no, no. Carambas. JB, JB, JB. Sí, 2005 confirmado, muchas gracias. Hola, hola, Mike Samaniego, ¿qué tal, chicos? No se olviden dejar su poderoso like al directo, compartirlo, suscribirte si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos, bueno, de mis directos, de mis live, y en fin, todas esas beboteadas que siempre digo. A ver acá. Uy, eliminación. ¿No hemos jugado ya esta eliminación?
A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No se acuerdan de esto? ¿No se acuerdan si lo... A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me parece que ya lo hemos jugado antes, ah? ¿O no, chicos? Opciones, a ver. Opciones de juego. Autoguardado, sí. Ok, está bien. Me parece que ya le hemos jugado antes eso, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Está bien que yo no tengo mucha memoria, pero... ¿No habíamos completado ya eso? Me quedé en el 3M de oro, pero valió la pena gastar. Ah, vale, mi buen José Javier. Siempre, siempre, siempre estar colocando. A ver acá. Esto de acá me parece que sí lo completemos. Qué raro. Vale. Por favor, por ahí me dicen si yo estoy mal o no sé. No, no, no. O no sé qué es lo que está pasando. O no sé si yo estoy mal, pero a mí me parece que ya le he jugado. Es un juego que yo lo jugaba en la cabina o en la biblioteca. ¿Quién más? Dice Pablo. Uf, mi bro, tal cual. A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Ya sé por qué me parece igual. Lo que pasa que esto es al revés, ¿no? Es al revés, chicos. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, en el otro estaba para. Como quien dice. Ay, 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 ay. Ay, no, 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 bien, bien, bien. Ay, ay, ay. Como que después de tiempo entrar, como no sé, la mano se siente raro. La velocidad no cuadra. Creo que primero sería bueno, mejor echarnos una carrerita ahí con la poli y después recién ya A ver, a ver, a ver. Y recién. Claro, era al revés, era el mapa, ya me acordé ya. Era al revés el mapa. Este de acá está. Ajá, sí. De ahí vamos a pasar por acá por el solar, ¿no? Ya está, ¿ven? Por el solar y de acá volvemos. Ajá. Claro, güey, acá hay bajada. Hay bajada, hay bajada, hay bajada, hay bajada. ¿Ya ven? Oh. Uy, uy, uy. Uf. Siempre a calentar. Sí, tal cual, tal cual. El calentamiento es muy importante, buen Efraín García. Para todo, ¿eh? Para todo. Si no hay calentamiento, no, 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 no. Ay, 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 a ver, vamos a jugar. Uy, no, 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 no. Oh, rayos, me falta practicar más esa curva, ¿eh? Me falta practicar más porque si no me va a traer problemas después a futuro, en la siguiente vuelta. Y es que la gano esta, claro. La gano esta me va a traer problemas, si no. Oh, rayos. Oh. No puede ser, voy a perder, no. Voy a perder, no puede ser. Oh, quiero seguir corriendo. Ay, ay, ay. Ese juego es Good con Timón y Pedales. Oh, Efraín García, en serio, qué buena. Hola, Marco Antonio Juan de Dios Nolasco. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo vas? Ese juego yo lo jugaba. Ah, ya, ese es lo que había leído de DC Pablo, ¿no? No se olviden visitar su canal de nuestro buen DC Pablo, sí. Recuerden que ha subido un videito para jugar varias cuentas, sí. Para jugar DC de una manera múltiple, ¿va, chicos? Así que no se olviden de ir a visitar su canal de nuestro buen DC Pablo. Ay, ay, estaba mal. Rayos, sí, pues, pero ya no. A ver, a ver. Ya. ¿Cuánto fue su tiempo? Un 3.55 al final, ¿no? Ok. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo otra vez, ¿eh?
Igual, sigo pésimo entrando a esa entrada, ¿eh? Me lleva por tres, no puede ser. Por tres. El taxi me ganó, ¿eh? Volté mal ahí, volteé mal, volteé mal, volteé mal. No, no puede chel, no puede chel. Uy, 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 ya nos la definimos, ¿eh? Nos la definimos, nos la definimos, nos la definimos acá, nos la definimos acá. El todo por el todo, chicos, el todo por el todo. No. Oh. Bro, haz derrape con turbo y frena turbo en curvas. Ah, vale, Fren García. F por el taxi, tal cual. Gracias, gracias, mi buen Denison Claudio. Perdimos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Fabio José Gutiérrez. ¿Cómo estás? Ah, vale, mi bro. Pues acá. Vamos a descansar entonces un rato, a ver. ¡Au! Vamos mejorando, ¿va?
Siempre hay un taxi esperando ahí, creo, ¿no? Siempre hay un taxi esperando ahí. Por fin. Uf. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Paul Can Castillo, ¿qué tal, bro? ¿Cómo vas? Muy buenas. Y más ha llegado por acá, ¿verdad? A seguir comiendo la machica, viendo la carrera. Vale, perfecto, mi buen Denilson. La machica, ¿no? Tiempo que no como, por cierto, machica. Es una harina, por cierto, que lo pueden acompañar con azúcar. O comerla así nomás sola. Muy buen día, mi buen Paul. Gracias, gracias. No me equivoco, con freno de mano el carro dobla más. Eso sí, Efraín. Buenas tardes, bro. ¿A qué hora empezaron? No me llegó la notificación. Ah, vale, mi bro. Nada, ¿cuánto llevamos de directo? No, no, no sé con exactitud, pero pues casi recién vamos. Responderéis, antes de seguir viendo el directo, voy a la segunda tarde del video. Vale, mi buen Miguel Llantas, perfecto. Hola, hola. Mi buen Jesus. ¿Será que es por la memoria miseria? No entra a nada. No creo, Jesús. Sino que en ocasiones pasa así, y a veces no notifica y todo eso. Aviso para el distrito costero. Hay muchas llamadas de gente que dice haber visto a varios vehículos compitiendo, dirigiéndose al norte por Bashore Boulevard. Que las unidades disponibles se pongan en marcha. Entonces nada más debe ser por eso, nada más. Muy bien, a ver. Ahora nos tocaba el. Allá, otro circuito, ¿va? Vamos por este circuito. Vamos por eliminación, perdón, eliminación, ¿va? ¿Me recomiendas subir al Titán de Viento al 35 o al. Lo tengo al 30, el Titán de Viento, claro. Si pudieras potenciarlo, Efren, sería mucho mejor, porque el Titán de Viento es bueno. Yo lo quiero potenciar, pero lamentablemente. Las orbes no me dan. Pero sí quisiera llevarlo a 5 estrellas al Titán de Viento. Solamente por su elemento, ¿no? De viento, obviamente, valga la redundancia. Entonces, ya, pues. Ah, mala curva, mala curva, mala curva, mala curva.
A ver si acá lo curvo bien, 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 pero no era hacia la, o sea, no era hacia la derecha. No miré el mapa ahí. No miré el mapa. Debía haber sido menos cieconcio. Pero bueno, y eso que estoy con lentes, ¿ah? ¿Eh? Y eso que estoy con mis lentes. Oh, rayos, ¿qué hice? Y aquí, ¡pum! ¡Qué rico golpe! Me estaba esperando, creo, ese auto, ¿eh? Me estaba esperando. Ok. Uy, 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 podemos entrar acá casi como con Razor. Como con Razor, ¿eh? ¿Se acuerdan ahí la entrada para con Razor? También estuvimos ahí con esa, ¿no? Interesante. ¡Voilà! Ahora sí, seguimos yendo por acá, a ver. Cortando camino, voy, vamos, 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 vamos. ¡Uy, no! ¡No! Casito le doy. Casito le doy, no consejos al pobre. Ya, bueno. No, 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 no. Y ahora sí ya sabemos que nos toca ir por la izquierda. Vamos, 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 vamos. Me espera un carrito. No, acá me espera el carrito. Ahí está el carrito. Claro que sí. El carrito es infaltable, chicos. Infaltable el carrito ahí que esperándonos para el golpe, ¿sí o no? Uf. Llevamos uno. Pero yo sé que viene el siguiente. Y voilà. ¡No! ¡Rayos! Me di la vuelta. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, por acá está, 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 acá está. Creo que sí giré o no giré. A ver, creo que sí. Un poquito, pero giré. Ya está, ¿ven? Ya es suficiente, al menos ya es algo, pues. Me di una vuelta, me puse de pancita, me puse. Pues listo, ya, a ver, vamos, 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 vamos. Ahora sí, no hay que confiarnos en la última porque en la puerta del horno se quema el pan, ¿eh? Así que nada, hay que correr lo mejor que podamos. No lo peor, lo mejor que podamos. No, sería lo menos peor, ya que corremos mal ahorita. No sé por qué, pero lo siento que estoy corriendo muy, muy, estoy jugando muy, 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 muy mal. Pero venga, le da la tal de costumbre, será, pues, ¿no? Creo que he corrido mejor ahí en algunas, cuando hemos estado jugando activamente, pues, ¿no? Qué ricos golpesotes nos hemos dado. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Por acá está, por acá está, por acá está, por acá está, por acá está. Ya, sí giré, sí giré, sí giré. Ya ven. Y ya estuvo. ¡Voilà! Hola, hola, ¿qué tal, Ramoncito? ¿Cómo está mi buen Ramoncito? Muy buenas, muy, muy, muy buenas tardes, mi buen Ramoncito. Aquí estoy concentrado, mi buen Miguel Llantas. A mí me tocó en los tickets. Es calentamiento que la haga. Hola, hola, ¿qué tal, Gabriel G? ¿Qué tal, bro? Ah, mi bro, tiene un paso que no jugaba. Tienen que ser un... Tienen que ser tolerantes conmigo. Tiene un paso que no jugaba el Network Beatles,
Pero ya estamos ganando de pena ya del juego. Atención, patrulla noreste. Emergencias me comunica que un conductor temerario fue visto por última vez en dirección norte por Chancellor Way. ¿Alguien puede ir en esa dirección? ¡No! ¡Oh, rayos! Vamos. ¿Quieres ver sus de velo? ¡Qué penita! Ya no quiero ir por ahí ya. Pipinita, ya no quiero, ya. Ah, me rastrea todavía, el muy maloso. Oh, casi. Okay, vale. Sáquese de acá, papu. Ah, ya, este no, ¿no? Nos tocaba, estábamos en JV, ¿va? Ah, buena agarré a Garacia y buen Edinson. Ya, muy bien, ahora ya toca lo que sería circuito nomás, ¿va? Espero no llegar tarde. Claro que no, mi buen Ramoncito, acá estamos jugando. ¿Qué tal, Ramoncito? Ahora llego, solo iré por la recolecta. Vale, mi buen José Javier. Sí me acuerdo de ese juego, dice. Lo jugaba. Ah, también, Ramoncito lo has jugado. Buena. Me estaba llevando a 5 estrellas mi dragón Peñasco. Uy. ¿En serio 2 meses que no jugaba Need for Speed? ¿En serio, chicos? ¿Cuándo fue el capítulo número 17? Porque ahorita estamos en el capítulo número 18. Carro Chocones, claro que sí, Emol. Manu, consigue a Hanzo por 100 gemas. ¿Dónde, Hanzo? Espérate. Yo tengo al Hanzo. Creo que lo gané en la colección. ¿En serio, 4 vueltas? Uy, podemos saltar. Ay, pero solamente una nomás creo. Eso, gracias. Muito obrigado. Bueno, ya está, ya. Uy, 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 es una bala esa cosa. Uy, no, wow, rayos, yo sí me choqué. Él no, pero yo sí, no puede Chell, yo también no quería chocarme. A ver. Uy. Es una bala. Bueno, ahora vamos a ver si le damos. ¿Cuánto por ciento? Acá no me dicen cuánto por ciento más o menos es la carrera, cuánto por ciento va, ¿no? Ok, vale. Ah, ya, sí, 2 de 4. Ahí está, vamos 20% de la carrera, ¿no?
En ese numerito que está arriba aparece 2 de 4 o es mi posición mía, creo. No me acuerdo muy bien cómo era esto, pero... Ahora vamos a ver si sube a 3 para saber más o menos que estamos en el... En el número... No, parece que no es el... Ya, hay que ir con cuidado acá, ¿no? Hay que ir doblando ya. ¡Uy, no, 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 no te golpees, no te golpees, no te golpees! ¡Carambas! Y pa' colmo me dejó arriba, tenía que dejarme ahí en el suelito nomás. Rayos. Ya tenía ventaja. Me muero. Bueno, pues. Así es el juego. ¿Qué vamos a hacer? Así son las reglas. Así son las reglas, chicos. Muy bien. A ver, vamos, vamos, vamos. Yo sé que tú puedes. Carrito, vamos, vamos. Creo que aquí ya no me arriesgo, ¿no? Y hago esto, ¿eh? Igual me voy contra todo. Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que sí lo hacemos bien, ¿eh? A ver. Por aquí entro, por aquí. Ahí está. Muy bien. Vamos así, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Qué tremendo manejó ese pata, ¿eh? Me sorprende. Uf, y acá hay otro también que... Oh, rayos. Rayos. No puedo creerlo. Hasta que me alcanzaron. Y eso que yo estaba tratando de jugar muy bien, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Dios! Ni siquiera me di cuenta que una parezota ahí. Vale. Está bueno. A ver si nos dimos con todo, ¿eh? Tal vez ellos también se dieron hace rato. ¿Qué otro juego clásico podrías jugar? Me dice por acá Vivo en Jesus. No lo sé, mi bro. A la jugamos un buscaminas, puede ser o no, puede ser o no. A ver. Un buscaminas, ¿no? Claro, güey, qué más clásico que el buscaminas o el solitario.
Hicieron cuatro vueltas entonces. Ah, ya, claro, porque esto de acá no es eliminación, bueno. Claro, ¿qué estoy yo pensando? Esto no es eliminación, así que esto puede ser hasta cinco vueltas. El juego quiere me planta cinco vueltas acá y ya está, ya. ¿Quién le va a decir algo? Nadie, Sion. Uf, hay un montón de carritos ahí. Rayos, no tengo mucha ventaja, ¿eh? Así que si por acá cometo algún error como esto, o si me vuelvo a chocar, como lo que va a volver a pasar más adelante, van a ver. Estoy frito pescadito, ¿eh? Oh, ya me ganó, ya me ganó. No puede ser, no puede ser, chicos. Ya me ganó. Ya me ganó, 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 ya me ganó. Pero ese carrito corre, pues. Como ninguno, ¿eh? Me sorprende, me sorprendes. Me sorprendes. Uy, 0.78. No es nada 0.78. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Uf. No, 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 no. Yo también estoy chocando acá, yo también estoy chocando acá, yo también estoy chocando acá. No, no puede ser. No. Choquemos todos. Vamos, 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 vamos. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, no me juzguen. Ya, sin ralentización la entrada, ¿ya? Ahí está. ¡Uf! Ah, ya, acá es donde se venían, pues. Toma. No. Toma. Platón de Dios, dale, mi buen. Y el llantas, qué bien. Yo ya no uso el cronómetro. Oh, jejeje. Dale, bro. A ver, vamos a entrar acá. Juegos clásicos como Vice City, un Halo, un Counter-Strike o Metal Slug son de los pocos requisitos. Ah, van desde Denison. Ah, tal cual. Hola, Manuel. Es en PC o en Play. Ese, ¿qué tal? Yurban, Ñaupari Limas. Yurban, Yurbancito. Es Yurbancito, no es Yurbancito. Yo jugaba Transformers el game, dice, podrías pelear y hacer carreras y completar misiones. Oh, perfecto. Bueno, acá yo puedo instalar cualquier juego, la verdad, chicos, acá en la computadora, pero pues la cosa es obviamente llevarlo a jugar y todo eso, ¿no? Entonces ya está, pues. Entonces ahí es donde la cosa pues cambia, bueno, ¿sí? Y a ver, vamos a ver qué prueba nos faltó más acá. Nos faltó otro circuito. ¿Cuántas vueltas? Dime dos nomás. Dime dos. Oh, tres vueltas. Bueno, vamos a darle esas tres vueltas, ¿va? A ver cómo nos va. A ver, a ver, a ver. Bien, tal cual, mi buen Gabriel. ¿Qué? Tal cual, mi bro. A ver, vamos a ver acá. Arrancamos bien, arrancamos bien. Uy, tenemos dos entradas. A ver, ¿cuál es la primera entrada? A ver, ok, vale. Ya, muy bien. Uy, no. Uy, uy, uy. Ok. Uy, uy, no, ne. Uy. Oh, wow. ¿Qué fue eso? No lo vi venir. No me llegué por ahí. Cruce, no. A ver, vamos, 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 vamos. Vamos. Oh, no. Oh.
Creo que vino una. Ok, vale. Vino una curvota. Vamos por acá, ¿va? Vamos por acá y luego. ¡Ah, rayos! Hice la curva mal, o sea. Ahí en la curva hay que entrar perfecto, pero no. Si tú entras perfecto, es. Ahí está. Si tú entras perfecto, sales perfecto también de la curva, pero pues. Nada, más práctica, más práctico, por lo menos. Más. Seguir jugando más, pues, para que uno le agarre práctica, pues, a esto, pues, ¿no? Sí. Oh, ahí también entré mal, pésimo. Pensé que ahí estaba la salida. A ver, vamos allá. Vamos. ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está la? Uy, 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 acá viene un montón de curvas. No, no, un montón de varios caminos, ¿no? Vamos, a ver. Entro perfecto. Uy, 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 entré perfecto ahí. Uy, acá está nomás. Ah, ya, ok. Ya, vale. Entramos por acá entonces y salimos por. Ya, vale. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando ya estén esas cosas que había un montón, ¿no? Quiere decir que ya vamos a aparecer por ahí, ¿no? Ok, vale. A ver, nuevamente aparecer un montón de carritos. Todavía no. No apareció un montón de carritos como hace rato. Ah, ahí están, pues. Muy bien, ahí hay otro, ¿no? Pero igual, vamos. Uy, no, rayos. No. Toma, quítate, vamos. A ver, ¿será que entra? Creo que sí, ¿no? Oh, rayos. No entró, sí entró, sí entró, sí entró. Oh. A ver, acá sí ya creo que voy a poder entrar. Oh, casito entró bien. Hace rato tan. Oh. Hace rato no entré bien y ahora ya, la tercera la vencida. Aún tengo un chance. Ah, ya, ahí vienen ya creo que los caminos, ¿no? Ok, entonces por acá ya, de aquí ya pasando esto ya está la meta. Ahora nuevamente entraré bien. A ver, entro bien. Entré bien. Muy bien. Entra perfecto. Muy bien, a ver, ya. Ahora imagino que tengo que manejar mucho mejor, pues, ¿no? Porque, o sea, ya. Ya sería la tercera vez, ya conozco el mapa, ¿no? Entonces, ¡ah! ¡Oh, rayos! ¿Por qué me choco otra vez? A ver. Ya, vamos. Vamos a ver. Me doy un portazo. Me doy un portazo. A ver, ¿dónde estás, señores y señores? Ahora acá también tenemos otra curvita. Uy, voilà, baby. Otra curvita. Venga, metemos el otro acá. Vamos por acá. Vamos así. Y luego. Oh, ahora sí, entré bien, salí bien también. Bueno, hubo un pequeño ahí, ¿no? Golpecito, pero pues a comparación de los anteriores, creo que mejoré bastante ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Estaba yendo muy lento, nada, ¿eh? Ah, pero ya, acá estoy. A ver, ahora basta que acá me choque, ¿eh? Tengo que entrar perfecto, a ver. Pero ahora vamos a hacerlo por el otro lado. Uy, bien, ¿ven? Entré muy bien. ¡Oh, no! Buena esa, ya está. Me gusta. Ah, ya voy agarrando, ¿eh? Tiene más curvas que ella, tal cual, claro que sí. ¿Qué tal? Dice, ¿tienes el Chevrolet Cobalt? Ese carro está potente. ¡Uy, oh, no, Gabriel! Bien. A ver, sería bueno darle una revisada, a ver. Yo a veces juego GTA Vice City, luego demuestro. Vale, mi buen Miguel Llantas, chévere. La curva de los chocones. Así es, mi buen DC Pablo, tal cual, de ese Pablo. Mano, ¿viste los nuevos karmas en DC? Está en el libro de dragones. ¡Oh, no lo vi, de ese Pablo! No, lo vi. Entonces, Manuel, yo estoy acá, dice de vuelta, ahora estoy desde la computadora. Vale, mi buen Miguel Llantas, gracias por regresar, mi bro.
¿En qué vuelta quedé en la carrera heroica? En la vuelta 15, muy Jaime XD. Listo. Atención, Distrito 3. Y a ver. Vámonos ahora. Ya, no, pues. No, 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 aquí acá. No estoy aquí, estoy. A ver, nos tocaba acá, ¿no? Ya está, ahí está, ahí está. A ver acá, aquí. Derrotado, dice por acá, ¿no? Ok. Y aquí. A ver, vamos a ver qué pruebas hay, ¿va? Uy, también hay eliminación. Circuito. Ah, dos nomás, mira. Miren, dos nomás tenemos. Y a ver, ¿cuál hacemos? ¿Qué dicen? ¿Votación o no? A ver. ¿Cuál hacemos? Es de Ronnie, solamente hay dos. ¿Con cuál empezamos, va? Y llevarlo a votación, ¿les parece? ¿Puede ser votación o no puede ser votación, chicos? A ver. De paso que voy encuesta, ¿ya? A ver, vamos a hacer encuesta, ¿ya? Listo, añadir opción. Ahora sí, vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Muchas gracias por los poderosos, me gustan mis más de bases. Gracias, gracias. A ver, ahí está la encuesta para que quieran votar, ¿va? Dice, pero el Cobalt ese tiene que mejorarlo al máximo para que esté chetado. Ah, vale, Gabriel G. Este es el Cobalt SS, ¿no? Cobalt SS, interesante el nombrecito, ¿eh? Me suena, no sé por qué. A ver, ¿qué están votando, eh? ¿En serio están vendiendo por 100 gemas? Hola, hola, ¿qué tal? El miembro heroico David Lima, qué tal, muy buenas. A ver, ahí está. 50-50, nada, porque son malos. A ver. A ver, alguien que desempate, por favor. Ha puesto 50-50. A ver. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Muy buenas, muy buenas. Voy a abrirme aquí. No por 100 gemas compré su katana. Ah, vale, Jaime, vale. Está bien, está bien. Uy, ya, circuito dijeron, ¿no? Ya, ahora sí parece, ¿eh? Y hay 5 votos, creo que es suficiente con eso, ¿ah? ¿Quién es el Corvette, el del Blacklist número 5? Ah, ese sí lo tengo, Gabriel G. Ese sí lo tengo, ese sí lo tengo. De Webster. El carrito, ¿no? Que parece que tiene su pintura ahí como un. Ah, ya me olvidé, hombre. Como un esternón. Bueno, como nuestra médula. Bueno, no, médula no, médula espinal no, esa es otra cosa. Como la columna vertebral. De un mamut, algo así, ¿no? ¿Sí o no? Puede ser, no puede ser. Ya está, listo. Listo, listo, chicos. En 5, 4. Cierro la encuesta, ¿eh? 3. 2, 1. Skidush. Ahí está la encuesta cerrada, ¿va? Circuito, ¿no? Vamos por el circuito entonces, ¿va? A ver, nomás déjenme vender estas cositas. Uy, defensa, no. Ya. Recuerden que ya saben que siempre paro farmeando acá. La verdad, también, por cierto, iba a aprender este. Iba a aprender cómo se llama esto, el. Ya. Este es circuito y este es eliminación, ¿no? Circuito. Empecemos por el circuito, a ver. Iba a aprender Need for Speed porque tengo que batallar, pero. Dije no, porque Need for Speed me va. Digo, Summoner Wars me va a hacer renegar y son los chicos. No vaya a ser que se molesten cuando me van a renegar. Así que por eso no. Interesante, Gabriel G.
Oh, ya puede, no. Perdón, pero es que estoy comiendo, estoy comiendo. Uy, ¿qué es esto? No, no, no. No, oh. Ay, déjeme terminar. Ay, ay, ay. A las caibas. Ya, a ver. Déjeme terminarme. Estoy comiendo acá mi lukma. Se me manchó la mano. Así que lo termino y ya, güey. Vamos, vamos. Ya está. Ya. Ok, reanudar, vamos a reiniciar, ¿va? Ahora sí. Qué golpezote que nos dimos. A ver, uy, 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 parece que esto es al revés, creo o no. Al revés, creo, me parece. Al revés del otro circuito, creo que es. O no. O solo me parece. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver. No, 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 no. Es diferente, es diferente. Ya me di cuenta que es diferente. ¿O no? ¿O sí? ¿O no sí? ¿O sí no? No sé por qué, pero lo siento medio... Medio que sí, medio que no, ¿eh? Creo que sí, creo que es el circuito mismo, pero dado vuelta nomás. Cómo voló, ¿eh? Cómo voló, señores y señores. Cómo voló ese carro. ¡Oh, no! ¡Rayos! ¿Qué fue eso? Me di en la esquina ahí. ¡Ouch! No puede ser, machicho. También le rendé el este. A ver, vamos, 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 vamos. Oh. Ok, vale. Muy bien, muy bien. Tiempo parcial, 1.44, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Sonó mi alarma. Tu, tu, tu. Tut, tut, tut. ¿Escuchan mi alarma o no, chicos? A ver. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. Tut, 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 tut. 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 Ya, vamos a detenerlo. Hola, hola, ¿qué tal, Ronin? ¿Qué tal, bro? Parece raro, pero tiene algunos detalles diferentes. Ah, vale, Gabriel G. Hola, hola, Joel Quispe, ¿qué tal, bro? Ya, a ver, una pausita, chicos. Sí, se escucha tu alarma. ¿De qué es? Pruebas heroicas, tal cual, Gabriel G, tal cual, tal cual. Ya, a ver, una pausita, por favor, chicos. Que es momento de ir a mi carrera heroica. Sí. Y para las pruebas, pues me faltan las pruebas, así que véngale. O sea, vamos a entrar ahí, ¿va? Ya nomás en la computadora. Voy a entrar desde el Nox, ¿va? A ver. Perfecto. Así se escucha mi llanta, sí, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué van a almorzar el día de hoy? A ver, cuéntenme. ¿Qué van a comer?
Cuéntenme y exageren. No, yo digo que las pruebas heroicas se van a empezar después de 2 días, según Jaime. Yo digo que deberían empezar, no después de 2 días, pero sí deberían dar más tiempo para terminarlo. Porque sinceramente eso de que te den cada 6 horas, no, bueno. Sí, bueno, cada 6 horas es la batalla. Ya, pues. Es muy ajustado. Ajá, las pruebas heroicas, eso estoy haciendo ahorita. Yo estoy almorzando olluquito de carne. Olluquito de carne. Olluquito con carne. Pero se entiende, Miguel Llantas, qué rico. Hace tiempo que no como olluquito de carne. A ver, de pollo también. Hace tiempo que no como. Inclusive, olluquito solo tampoco hace tiempo que no como. Nada más ni nada menos. Listo. Que las pruebas duran una semana, tal cual. Eso sí. A huevo la emoción. Ya, 6 horas. 6 horas serían 7:37. Entonces puedo colocar mi alarma. 7:37, ¿va? 7 y estadio, ya está, 7:37, a ver, ya está. 6 horas, perfecto. Muy bien, listo. Ah, también está la recolecta, creo, ¿no? Sí. O oh, no, 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 no. A ver, a ver. Voy a hacerme recolecta de una vez, ¿va? 23, ya está, listo. Estoy alimentando acá mi dragón espejismo, ya está, listo, completo. Prepárense que, por cierto, el día de mañana termina la Isla Torre y va a haber directito, chicos, de la Isla Torre. Vamos a ver cuánto más contamos. En 34 minutos se da la segunda tanda de videos. Ok, perfecto. Y ya está. Por cierto, ya con el nuevo, con el nuevo, a ver cómo le explico esto. Ya con el nuevo, ¿se acuerdan que hubo oferta del Dragonario, no? En descuento en casillas. Bueno, pues ya estuvo, chicos. Ahí ya compré varias casillas. Hice por ahí unos arreglos. Y ahora ya estoy recolectando más de 70 millones de oro. ¿Qué tal? Genial, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar ahora sí con la carrera, ¿va? A ver, a ver. ¿Por dónde me quedé? Ah, ya, ya me acordé. Te quedan 90. Me quedan 92 gemas. Ah, ya. Uy, yo dije, ¿cómo supiste que a mí me quedan esa cantidad? Oh, bien, bien. Y bueno, yo estoy esperando que aparezca una oferta doradita, ¿no? De 200 gemitas para comprarme esa. Luchita no conviene mucho, pero ya, si no me aparece la oferta dorada, sí. Me voy por la Yoneuchita. Así que nada, ¿va? Yo hice la argoleta, pero ya no tengo para hacer la cruces y cruces de 12 horas. Oh, qué lanzado. No. Está rica la lucma.
Oigan, esa cosa sí que está dura, ¿eh? Sí tiene agua, no como los otros que no. Y recuerdo que no tenían nada de agua, creo los otros. Hay otros que te encuentras por ahí por el camino y pues no te reducen la velocidad tanto como ese de ahí. No, 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 no. Se dio. Buena, 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 buena. Ya, vamos 3 de 4, ¿no? Ok, vale. Se dio, pues, tremendo portazo, mi madre más. Se dio tremendo portazo. Pobrecito, hasta yo me... ¡No! Oh, rayos, ahí me pasó por burlón, ¿eh? El karma existe, chicos. Recuerden, el karma existe, ven, por burlón. Por burlón me pasó eso. Vale. Ya no me burlo. Ay, tal cual, así es. Ay, El karma existe, mis padres, por eso no hay que burlarse de las cosas así, etcétera. No, 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 no. ¡Oh, no! No puede ser. Ahora, ¿qué rayos? ¿Cómo son? Ok, tengo que seguir nomás, ¿no? Ok, vale. Oh, rayos. El karma existe y por dos todavía, por dos, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, oh, rayos! ¿Qué fue? Descontrolé el carrito, no puedo creerlo. Ah, no quiero dar otra vuelta más. No quiero dar otra vuelta más. No. No creo que nos vamos a jugar planta versus zombies, chicos. Momento de plantas versus zombies. Vámonos a jugar planta versus zombies, ya que el juego no nos quiere. Pésimo, me paro chocando. Creo que mejor vamos a jugar, no sé, algo más sencillo, pues. Planta versus zombies. Vamos a planta versus zombies, a perder en el puzzle toda esa gente seria. Caramba. ¿Quién dudó? ¿Quién dudó? ¿Quién dudó? Hablen, confiesen quién dudó, ¿eh? ¿Quién dudó que no la hacía? Yo tuve que pagar por eclosionar el heroico, pero cuesta mucho. Sí, Jaime. Es que eso sí. Son 14 gemas que se te va, pues, ¿no? Por eclosionar un heroico.
Energía no me está asustando. Es Manuel, yo ya hice la recolecta, pero yo no tengo para hacer la cruz de colecciones. El garbo, mano. Yo por eso tengo a la moneda ya solo como colección, dice por ahí Gabriel. No, ¿por qué eres así, bro? Sí, es un buen garrito. Es un buen carrito, claro que sí. Pero ¿con cuál les gusta correr más? Eso sí. Ya depende de sus gustos, pues, ¿no? ¿Quién dudó que no la hacía, eh? Uno, dos y tres. Oh, rayos. En el centro de los monstruos vienen los monstruos jefes. Una, dos, tres. Y listo. Repetimos y ya está. Muy bien, sigamos, ¿va? Vamos contra el 3, ¿no? Tienes el Porsche que yo lo tengo al máximo y corre como el diablo. Ese sonido es excitante. Digo, magnífico. Gabriel G. A ver, vamos a elegir, ¿va? A ver, a ver. Vamos al refugio, ¿va? Ya, estos son los que tengo, mira. El Corvette, ese es el que decías, ¿no? El Viper también. Este de acá. El Mustang. Este de acá y este de acá. A ver. Ese creo que también el que mencionaste, ¿no? El Cobalt. Es ese. Podríamos jugar con el Viper. Podría ser. O podríamos jugar con el Corvette C6 también, ¿eh? Aunque me quites el Porsche Carrera GT, ¿no? A ver, vamos. Vamos a comprarlo, a ver. ¿Va? Parece, puede ser, no puede ser. Atención patrulla noreste, tenemos un informe sobre un vehículo a gran velocidad, con rumbo al oeste por Chancellor Way. ¿Alguna unidad puede ponerse en marcha para ir hacia allí? ¿Dónde está para poder comprar? B. A ver, mejor abro el mapa, ¿ya? A ver, sentido. Ya está, vamos con el GPS. Va, a ver, buscando Pokémon. Buscando Pokémon. A ver, vamos a ver, ¿ya? Sí, normal por acá, a ver, ¿eh? Sí, normal. Ok, por acá ahora, por acá, a ver. Ya, a ver, espérate, espérate, espérate. Oye, guíame bien, ¿eh? No estés guiando a la poli, ¿eh? ¡Caramba! Ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, por acá estaba, ¿no? Me escondo acá, me escondo, me escondo. No me ves, no me ves. Carambas. Ah, era para esconderme, creo que por acá adentro, ¿no? Ya, a ver, vamos a liquidarlo, ¿va? Ya está, listo. Liquidado. Acá debería ser un escondite, ¿eh? Ya, ok, listo. No puedo verlo, creo que lo he perdido. Ya, no me molesten, ¿eh? A las unidades que se dirigen a la persecución, ya, el ahora sí. sospechoso ha sido visto con rumbo al oeste.
sobrepasando la prisión. Se trazará un perímetro alrededor de la zona. La coordinación se efectuará por TAC-3. Sí, por un... Vale, ¿qué tal? Animaciones de todo tipo, ¿cómo estás, bro? Bueno, aquí estamos completando las pruebas que habíamos dejado cuando hicimos la Blacklist, ¿va? Eso estamos haciendo, entonces, nada, a ver, ya. A ver. Ya. Nada más, eso es lo que estamos haciendo, ¿va? Vámonos. Ahí está. Este es, ¿no? Al Porsche Carrera GT. A ver. ¿Cómo ruge? Sí. A ver, vamos a colocarle todas sus cositas, ¿no? A ver, ¿por dónde, por dónde, por dónde? ¿Por dónde? Dime por dónde, a ver. ¡Oh, rayos! Total, ¿por dónde, por dónde? ¿Por acá? Ya, por acá entonces, ya, por acá. Ya, por acá entonces, ¿ya? ¿Y? Bien, ya está. A ver, ahora sí, prestaciones visual, no hace falta. Piezas, no, ya, prestaciones, ¿va? Ok, superior. 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 No, esto no, superior, ¿no? Ya está. El policía también está muy roto, ya está, superior. Nada, nada, nah, ya. Uno suficiente, vamos a comprar, ¿va? Oh, recién estás almorzando, mi buen Miguel Llantas. Ah, recién estás terminando, ¿no? Vale, perfecto, mi bro. Superior otra vez, ¿va? Listo, ya está. Ya no hay más. Hecho. Ya lo paguemos todo. Piezas, a ver, piezas. Kits de carrocería, claro que sí, a ver. A ver, de nuevo. No, no. No, Puede ser, ¿ah? Ya ese, ¿no? A ver, ahora acá. No, Nel, Nel. Puede ser, puede ser. A ver, a ver, a ver. No. 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 A ver otra vez. Había uno planito, ahí está, uno planito puede ser, ¿eh? O si no, sin colita, ve tanta cosa. Ya está, ya. Llantas, a ver, llantas. A ver. Ya está. Muy bien. Capops, no, tomas de aire. A ver, tomas de aire. ¿Necesita tomas de aire o no? No, no. Puede ser, ¿eh? A ver, a ver. Ah, no pasa nada.
Ya, ok, queda ahí nomás. Queda ahí nomás. Hecho, sí. Y ya quedó, a ver, visual. Ahí hay que pintarlo, bueno. Color, a ver. ¿Qué pintura? A ver, ¿qué pintura? Yo mismo la comparación de que me quedaba el más rápido. Dice, mis resultados ganó el GT con 275 o 426. Hola, hola, ¿qué tal, Cristian Peñuela? ¿Qué tal, bro? Bienvenido acá al directito. Muy bien, a ver. Podemos elegir un color favorito de los chicos. Me gusta. Convenidos también puede ser, ¿no? De serie, llama, tribal. A ver, en carrocería. No, 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 no. Pero a ver. No, 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 no. A ver, a ver. No, 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 no. Hay que revisar todos, ¿va? Ah, 25. El 25, creo, ¿va? Claro, dale, Cristian Peñuela, cuenta. 25, ¿va? Creo que el 25, el 25, creo que sí. A ver, ahora, ¿con qué colorcito lo pintamos? ¿Puede ser así? Ya. Color del vinillo. A veces con el color cambia, ¿no? Le da vida, le da dulzura. Bueno, yo creo que así nomás, ¿eh? Que no, pero... Ya, ahí nomás creo. Ya. Así no me creo, ¿eh? Hola, muy buenas tardes. El juego es uno de mis favoritos, me trae buenos recuerdos. Ah, perfecto, mi bro. A ver. Uf. Distrito Rosewood. Una llamada de emergencia se Uf. informa de un conductor temerario que fue visto en dirección este por Campus Gray. Necesitamos que una unidad se ponga en camino hacia allí. Mejor vamos al refugio, ¿eh? A ver, vamos a probarlo, ¿va? Vamos a probarlo, pero acá en una prueba, ¿va? Circuito, a ver. ¿Quieres empezar la prueba? Sí, a ver. Uy, uy, uy. Vamos a probarlo en prueba. ¿De dónde lo sacaste? Dice por ahí Gabriel G. Ah, bueno, en las competencias, mi bro. En las competencias, Gabriel G. ¿No ves que estoy haciendo, estoy terminando todas las pruebas? Estamos ahorita contra. Bueno, estamos terminando las pruebas de. ¿Cómo se llama esto? De Ronnie, ¿no? Ronnie se llamaba, ¿se acuerdan? Oh, rayos. Mira, mira, mira. Vamos de nuevo al refugio, ¿eh? A ver. Miren, por ejemplo, si gano. ¿Cuál estamos haciendo? Esto no estamos haciendo. Estamos haciendo de Ronnie, ¿no? Y hemos terminado de todos, ¿eh? Pero de Ronnie, por ejemplo, por ganar esta nos entregan. Recompensa 18.000 nos entregan por ganar esta, ¿va? 18.000 de dinero, ¿ven?
Ya, pues, y así. Dice, una vez partí el larguero de mi cama cuando gané el corto reto 2, el de la mujer. ¿Cuál corto reto 2? ¡Ah, ya! El larguero de la cama. Ah, vale, bro, en serio. Contra la número 12. La número 12 creo que era Easy. ¿O no era Easy? ¡Uf! Ok, tengo que adaptarme acá, ¿eh? Me está dando besitos, creo, esa cosa, ¿eh? No sé por qué me están dando piquitos, piquitos me está dando. Uf, a ver, a ver, a ver. Se siente como que más liso el timón o más vuela, algo así. Pero también siento que el carrito está muy, ¿cómo digo? A ver, muy ligero. Siento que si algo lo golpea, va a volar. ¡Uy, no! Entonces, tiene su pro y su contra. Sí lo siento veloz, muy veloz, la verdad, para mi gusto, ¿no? ¡Oh, rayos! Rayos, rayos, rayos. Y que nada. Ya ven, le da algo, le da un golpecito nomás y pues sale volando, ¿no? No aguanta ni un golpe. Se descontrola. Con algo bien simple, le dan un toquecito y ya está ya descontrolándose. Serviría, creo, para carreras, eso sí, de espacio amplio, ¿no? Donde pueda sacar su máxima velocidad, obviamente. Pero aquí, no sé, para caminos estrechos, ¿no? O donde requiera mucha curva, creo que estaría un poco dificultoso, ¿eh? Bueno, por lo menos yo lo siento así. Pero sí es veloz. Muy veloz. Pero como digo, demasiado para mi gusto. En la Lamborghini, en cambio, lo siento como que el Lamborghini es un poco más pesado, lo siento, el Lamborghini. Entonces me aguanta los golpes, ¿no? Más pesado, aguanta más golpes, así que eso está muy bien para, bueno, por lo menos para mi manera en la que me paro chocando y todas esas cosas, ¿no? ¡Uf! A ver, vamos, 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 vamos. Ya tenemos a alguien afuera, chicos. Alguien se quedó afuera. ¡Oh! Háganlo pasar, por favor. Uy, ahí viene, ahí viene. Ahí viene el otro. Vamos, vamos, ya. Aquí creo que hay que ganar. Aquí hay que ganar, ¿cómo se dice esto? Hay que ganar ahí por unos, hay que ganar unos segundillos, ¿va? Lo siento veloz, muy veloz. Oh, rayos. No puede ser, no puede ser, chicos, no puede ser. Voy a ser eliminado, creo yo, ¿eh? ¿Seré eliminado? ¿Será esto el fin del hombre araña? Vamos, 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 vamos.
Bendito, tenías que haber entrado ahí, ¿no? Tenías que haber entrado ahí. Uy, 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 ya. Aquí nos la jugamos. El todo por el todo, chicos. El todo por el todo. A ver. El todo por el todo. El todo por el todo. Y todavía, todavía. Ay, o sea que si doblaba perfecto, me esperaba un camionzote ahí. O sea, como para quien dice, ¿para qué doblas perfecto, no? Uy, ahí está. Ahí está, chicos, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está el malo malote. A ver, vamos, vamos, vamos. Uf. Estamos ahí cerquita, 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 cerquita. Estamos cerquita, 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 chicos. Cerquita, cerquita, cerquita. A ver. Todos parece que nos golpeamos ahí, ¿eh? Vamos, no me den problemas, no me den problemas, no me den problemas, please, 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 please. Vamos que sí se puede, vamos que sí se puede, chicos, vamos que sí se puede. Bien, bien ese carrito, porque me permite bajar mi velocidad, ¿no? No, pero no tanto, pues. ¡No! ¡Oh, no! Y para colmo suena la alarma. Suena la alarma que estoy soñando, ¡no! No, no me distraigas, alarma. ¡No! ¡Ah! Rayos, hasta cuál Miguel Llanta estaba manejando mal, mi bro, estaba manejando mal. Bien, 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 bien. ¿Qué te parece el sonido de su glorioso motor V10? Dice, ah, que es exquisito. Sí, suena bien, mi buen Gabriel G. Recuerdo que ese juego era bastante genial, tal cual, y un Starmine, tal cual, está chévere, me gusta. En la noche voy a lanzar un poco en la Isla Torre. Oh, Miguel, vale. Sí, bro, por eso te digo que era un diablo, pero me olvidé decirte que al principio era una bestia indomable, dice, pero después te estás acostumbrando. Ah, bueno, el mejor carro para hacer el reto de bolsa con la policía es Ford Mustang. Cristian Peñuela, vale. Cuando salgas de las curvas, dice Cristian Peñuela. Dice, la clave para que pueda controlar el carro cuando vayas a dar una vuelta en una curva, oprime X para hacer el tiempo más lento y después vuelves y lo quitas. Y oprimes B para echar nitro. Oh, vale. Así vemos el refrán en la puerta, ¿no? Se quema. ¿Cómo se? ¿Qué? Uy, mel el pan. Se quema el pan, claro que sí, Freddy Chimbo. Bueno, ya, listo, a ver. Y a ver, ahora nos toca el número 3. No, ya está vencido todo, ¿no? Todo. ¡Ay, oh, no! ¡Nos falta! Ve. Nos falta, miren, acá había una eliminación. Ya, pero tengo que ir un ratito al Dragon City, chicos. Acaba de sonar mi alarma. ¿Sí? Uy, 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 a ver. Acaba de sonar mi alarma, ¿va? Tengo que ir acá porque también estoy haciendo una.
Pruebas del estadio en otra cuenta y esa la tengo en el programa de Microsoft. Va, así que un momentito, por favor. Espérenme un momentito, chicos. Y por acá, ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Vale. Ta 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 ta. A ver, y no al cine o oh, rayos. El único problema que a veces cuando toca hacer jugar en otras cuentas es que este lo tienen muy dispersos. Los edificios lo tienen muy dispersos. No tienen una isla en particular para jugar, pues no, entonces eso lo hace un poquito difícil. Dale, muchas gracias, mi buen Miguel Llantas. Yo tengo que hacer la recolecta, vengo. Dale, dale, Gabriel G. A ver, vamos por acá, ¿eh? Listo, vendido y le dejamos en automático otra vez. A ver, vamos a ver. Vénselo, 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 vénselo. Bueno, creo que terminamos con Ronnie. Y pues ahí cortamos el directito mismas de bases, ¿va? A ver, nos faltaría. Déjame acá, tengo que calcular. 2 y 11 más 6, 8 y 11. A las 8 y 11 voy colocando mi alarma. 8 y 11 para que suene y haga estas pruebas de nuevo. 8 y 11. Ahí está, 8 y 11 p.m. Pum, listo, ¿no? En 6 horas, perfecto. Ya está la alarma, ¿va? Está la alarma puesta, chicos, así que a esperarlo, ¿va? Listo. Ah, ya, la recolecta también falta, ¿no? Sabe, este fue uno de los primeros juegos que jugué cuando jugué por primera vez en Xbox. ¡Oh, Cristian Peñuela! ¡Qué bien, mi bro! Muy bien, muy bien. Qué nostalgia, entonces, mi bro, ¿eh? Listo, creo ya está la recolecta. Dígame que sí, ya está la recolecta. Perfecto. ¡Uy, también ganó al dragón Hanzo! Ese dragón Hanzo. Muy bien, mi buen este. Mi buen bro. Ya está. Ok, listo. Y ya está. A ver, batallas acá, batallas en este. Ya está la recolecta. No sé si tenga que hacer. Ah, bueno, pero mejor lo hago de una vez. Las ligas, 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 ligas. Ya que ya empezó el cofre. No se olviden también aportar en su cofre de alianzas. Porque estamos en ligas, chicos. Si juegas Dragon City, claro que sí, Cristian Peñuela. Juego Dragon City, Some Other Wars. Plata versus zombies y esto de acá de Need for Speed. A ver, vamos a ver por acá. Bueno, en sí mi canal se creó para jugar Dragon City, pero bueno, le hemos ido añadiendo juegos. Lo que más jugamos es Planta versus zombies y Dragon City. Por ahí que de vez en cuando pues me acuerdo de que también jugamos Need for Speed, y así que venga, es por eso que es el capítulo número 18 acá. Este es el capítulo número 18. Hemos empezado desde el capítulo número 1, pues, ¿no? Empezando con la Blacklist, avanzando poco a poco y así sucesivamente. Algún día, pues, tal vez a alguien le guste ver todo lo que hicimos, pues ahí está, pues, toda la serie para que lo puedan ver. Ya volví, ¿qué tal, qué tal? ¿Qué nivel eres? Nivel máximo, Cristian Peñuela. En Dragon City, nivel máximo. Nivel máximo. Nivel máximo, estoy por llegar a los 1500 dragones. Puesto 770 en ranking. Yo juego Planta versus Zombies y a veces otros juegos, vale. Internamente yo juego Summoner Wars casi a full, internamente. Pero en directo, pues no mucho, ¿no? Lo que pasa que en Summoner Wars es renegar, hay veces las batallas. Entonces, pues nada, hace tiempo que no hago un directo de Summoner Wars. A ver, voy a entrar un ratito a Twitch. Oh, no, creo que no debí decirlo, ¿no? Está penado, creo, es algo así. A ver. Pero lo que pasa es que me llegó la notificación de que mi buen Colsi, que ya lo conocen, ya les he presentado a mi buen Colsi a algunos de los chicos.
Un Colt si está en línea, es decir, que le voy a mandar ahí un mensajón. Seguramente, porque no creo que estén jugando más, ¿no? Voy a mandarle para ti. A ver si me saluda mi buen Colt, sí. Este el audio, siempre se le traba por su internet. Creo que como de muchos de veces falla, ¿no? Y del No también. jugué de la PC, Marcos, ahora estoy usando emulador. Joder. Listo. Bajonazo. Un bajonazo, un bajonazo. Uf, lo que pegó. ¡No! ¡Le bajó la barra! ¡Mal le acaba de bajar la barra! Hey, salúdame, voy Colsi. Que no me saludas. Estoy en el nivel 97 en DC. Ah, por cierto, chicos, en esta semana parece que se viene en Dragon City, se viene el nuevo nivel máximo, Espérame, que se fue en el serio. nivel 200, ¿va? Si estábamos Y bien. obviamente yo no estoy en nivel 150, ¿no? Ha dicho que nos van a sumar la experiencia que se ha ido acumulando. Ya saben que eso internamente pues se acumula. No lo veremos nosotros, ¿no? Pero internamente pues. Yo sé que he No, reunido espera, que bastante se experiencia, está así en que cero. posiblemente cuando actualicen el juego y añadan los nuevos niveles, Está en chicos, en Dragon cero. City, lo más probable es que yo aparezca en el 160 o tal vez en el 170 o no sé, o tal vez aparezco en el 152 ya. Pero de Parece. que me voy a saltar algunos niveles, Parece, me voy Marcos. a... ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Tefi, cariño. ¿Cómo Ya me estás? saltó, ya me saludó mi buen Colsia. Marcos. Muy bien, ahí lo dejo. Entonces, ya, ahí lo dejo en modo ninja, como se dice acá en Touch. Y ya está. Entonces, nada. Ya, ahora sí, vamos, vamos, vamos al juego, ¿va? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tal sonido? Uf. Y para colmo con curvas, Dios. Dios, ¿por qué curvas? ¿Por qué curvas? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡No, no, 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 no! ¡Au! Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. A ver, vamos a esperar que ahora nos vaya mucho mejor, ¿va? A ver. La, la. No, 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 no. Rayos, rayos, rayos. A ver, no se preocupen acá. Ah, no se vale, qué tramposos. Vale. Está bien, está bien, está bien. Vamos, 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 vamos. Vamos que no me... Ya. Suficiente, se acabó. Ya, ok. Ya me piqué. Me piqué, pues me piqué ya. Siguiente. Oh, rayos.
Okay. Ya me piqué. Ya me piqué, ya me piqué, ya me piqué. Oh, no vi el mapa, no vi el mapa, ciego yo. Ciego yo por no ver el mapa. Ok, me espera una curva y luego me esperas a la izquierda, ¿no? Uy, ya, me espera ahora el famoso derecha, izquierda y luego derecha, ¿no? Uy, más curvas, no puede ser. Ay, 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 no, sí o sí, acá hay que volvernos más o menos bravos acá porque vamos a estar ahí jugando con curvas a full. Ok, vale. Muy bien. Vale. Hay que reunir nitro. Gracias, gracias. Gracias por el piquito. Vamos. Vamos. Uy, no, rayos. Perdón, perdón, perdón que me fijé en el chat y descuidé la este. No estuve concentrado. Carambas, justamente donde voy a entrar se le ocurre curvear. También pudo haber sido justamente donde él iba a entrar, yo. No, perdón, él iba a curvear, yo entré. No, pero véngale, ni siquiera tenía activo sus luces de hacia la izquierda, ¿no? De que iba a voltear. Luces intermitentes, no estaba. Listo. Distrito Roswell. Tenemos información sobre un corredor callejero que fue visto.
Ya volví, fui por mi hijo a la Gracias por escuela que tu me apoyo. perdí. ¿Cuántos postes de luz Necesito que llevas? un amigo se dirija hacia allí. Muchos, yo sé que muchos, yo sé que muchos. Dice mi bro, él va ganando 3 o 4 veces, va destruyendo a más de 20 ciudades, no sé, destruyó casi 100 postes de los semáforos. Y se compró el auto que estás viendo justo ahora, dice tal cual. Ya está, creo. 3, 6, 9, 12 y ya están. Están todos completos acá en Ronnie. Pero por Bull, vamos por Bull. Ay, pero esperen, esperen, esperen. Creo que ya me llegó el chat. A ver. A ver, un momentito, chicos, ¿va? Un momentito, me acaban de mandar un mensajón. Hola, hola, ¿qué tal, mi buen DC Pablo? A ver, a ver, a ver. A ver, un momentito, chicos, ¿va? Un momentito, tengo que mandar un mensaje urgente. Un mensaje urgente. Lo que pasa es que mi madre que tiene que enviar un... No tiene saldo. Y quiere llamar al profesor, creo, de mi hermana, algo así, no sé qué. Así que... Suerte que acá por el BCP puede recargar. Movistar recargas. A ver, ese número celular. Una vez casi le coloco 50 soles de veras. Le tuve que dar para atrás. Ahorita también acabo de presionar 3 veces el cero. Y ya estuvo. A ver, a ver, a ver. Ya está. Ya estuvo. A ver, a ver, a ver. Ahí le envío el mensajón. Creo que ya le he llegado, ¿no? Creo que ya le he llegado. Ya está, creo. Ya está listo. Bueno, ahora sí, a ver. Hace directo de Dragon City. Sí, tal cual, Cristian Peñuela. Ahí puedes ver acá en mi canal. Puedes ver que hago bastantes directos. Mañana terminamos la Isla Torre. Y nada más. Ya estoy. Llevo varios años, juego desde el 2012. Mi cuenta ya va a tener también los 10 años de vida, mi buen Cristian Peñuela. A ver, uy, acá sí tenemos varios. Tenemos circuito, tenemos otra eliminación, tenemos circuito acá. Bueno, a ver, entonces, ¿qué hacemos? A ver. Ah, miren esto, podemos sacarle la velocidad. A ver, vamos a ver este, ¿ya? Y con esto, chicos, ya terminamos el directito, ¿vale? Vamos a hacer este último y terminamos el directito. Ya me tengo que ir, así es. Sí. Todo tiene un principio y todo tiene un final, señor Anderson. No. Oh, qué rico. Uy, uy, uy. ¿Qué pacho? Uy, no, 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 puedo entrar acá. A ver, a ver, a ver, vamos a ver si me conviene o no. ¿Será que recupero puntos o no recupero puntos? ¿Será que pierdo más puntos o no? ¡Pah! Ay, ay, ay. Mala idea ir por esa este, ¿eh? Mala idea, mala idea. Vamos a ver si nos recuperamos, ¿va? Ay, ay, ay. Pésimo, 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 pésimo. Pésimo, 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 pésimo. ¿Nos recuperamos? Sí, no, no, sí, no. Y dicen, chicos, nos recuperaremos.
Vamos a ver si nos recuperamos. Va. 10 segundos de diferencia. ¡Wow! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! Tremenda diferencia de tiempo, chicos. Tremenda. Es un montón de tiempo. Y más si paro haciendo eso, ¿no? Y más si no puedo... ¡Oh, rayos! Ese es el problema de este carrito. No sé, o sea... No se recupera rápido. Y se choca, frena en una, en cero. Y nuevamente hay que acelerar, pero bueno, véngale. Estaba fríamente calculado, ¿eh? Menos esa cosaza que me estaba esperando, claro. ¿Cómo no pude predecir que me iba a estar esperando un carrito así a mí? Vamos, vamos, vamos. ¿Será que sí se logra? ¿Será que esta vez se logra? No será, a ver. Mejor me voy por el otro camino porque ya el otro camino pasado ya me fue mal, así que vamos a ver si ahora me va bien ya por este de acá. No, vamos a ver si me va bien también porque una cosa es especular y otra cosa es ya, pues, ¿no? La realidad, a ver. 18. ¿Qué hago? ¿Ya reinicio o no? ¿Ya reinicio o no, chicos? Hable. 18, no puede ser. No puede ser que 18 ya. Vamos a cambiar esa cosa, ¿eh? Está horrible. El Corvette puede ser. Pero vamos a lo seguro, ¿ya? Vamos a ver la diferencia, ¿sí? Este era, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Ya reinicia nomás. Carro PvP, tal cual, dice Pablo, tal cual. Si mal no recuerdo, el Porker había tenido una velocidad máxima de 386 o algo así, no me acuerdo bien. Dale, dale, mi bro.
Vamos, 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 vamos. Tremenda ayuda, sí, tal cual, tal cual, tal cual, Gabriel. Oiga, pero ya, ahí está por darme ayuda, ¿ves? ¿Cómo se me quedó ese bendito coche ahí trabado? Creo que... Ay, ay, ay. Pues la ayuda que me dieron ya me la quitaron, ya me la quitó el juego, ¿eh? Porque sinceramente eso no puede estar así. Thank you.
Siempre me olvido de la ralentización y debería usarlo más seguido, porque de veras que ayuda. Pero también a veces, no sé, como que me parece que no va a estar usándolo a cada rato y eso, pero pues. Pero ya, pues. Ya cuando empieza a desesperar el juego, ya caballero no va a usarlo, ¿no? Uf, listo. Hola, hola, ¿qué tal mi buen Ranks FF? ¿Qué tal mi bro, miembro heroico acá del canal? ¿Qué tal mi buen Ranks? Llega hasta los 375 kilómetros por hora, dice, si no me equivoco, pero he jodido llegar hasta su límite, dice, incluso a mí me cuesta llegar, dice, rara vez lo hago. Oh, vale, Gabriel G. Bueno, lo que me he dado cuenta cuando completo el pase de... ¿Cómo? Lo que me he dado cuenta. Cuando completo el pase divino, a algunas cuentas les toca las mismas recompensas de orbes y dragones. Es raro. No, eso está bien, mi buen dice Pablo, porque, o sea, a ver, si por ejemplo te dan es que te dan cuatro. A veces te dan cuatro cosas a escoger, ¿sí o no? ¿Sí? O ya, o si te dieran 100 cosas a escoger, por ejemplo, ¿cuántos jugadores hay en el mundo? ¿No? Hay un montón. Ahora, básate en que esas recompensas que están ahí para que te van a tocar en el cofre, hay algunas que tienen obviamente unas más altas probabilidades que otras, obviamente. Y justamente por eso que a veces obtenemos un dragón repetido, casi todos, o la misma cantidad de oro, o la misma comida, etcétera. Bueno, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso es así. Es simplemente por las probabilidades más altas que tiene el juego de darnos pues lo peor, pues, ¿no? Sí. Y nada más. Ya está. Atención, patrulla noreste. Estamos recibiendo muchos informes acerca de un sospechoso de 1050. Ese era, creo, un GT. Por la autopista 99. Un Porsche de carrera GT, creo que era ese. ¿O no? ¿Será que lo paso o no? Ya me pasó él ahorita, ¿eh? Uy, sí era, ¿no? Sí es, sí es, claro que sí es. A ver, ¿dónde estás? No, 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 no. Ya te pasé, pues, ya te pasé ya. Te dejo ir, a ver, ándate. Bye, bye. No, 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 no aparezcas, no aparezcas, no aparezcas, tombito, no aparezcas, tombito. Bueno, mi más de base es... Ahí está. Ah, la lluvia. Ah, no era el Porsche GT, vale. Bueno, mis más demás, fue un gusto, muchas gracias por haber estado por acá en este directito. Próximamente viene nuevamente, algún día, el siguiente directo. Terminando sus pruebas de Bulba, nos falta, a ver, otro circuito y por acá dos de eliminación, ¿va?
Y luego terminaríamos, creo que es lo último, creo que Razor era casi hacer todo, creo, Razor o no. Ah, no, no, tenemos acá un circuito. ¿Qué más nos quedó de Razor? Un circuito nomás. Uy, oye, no, 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 una eliminación tenemos acá también, ¿ven? Una eliminación y un circuito de Razor, ¿va? Entonces, nada, chicos. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, mis bases de base. Se me bloqueó la compu. Oh, mi buen Jesús. Unos carros que solo tendré como juguete, dice DC Pablo. Nada, tranquilo, tranquilo, mi buen DC Pablo. Todo, nada está dicho, mi bro. Nada está dicho. Todavía tú sigues estudiando parejos. Sigues volviéndote muy inteligente. Quién sabe que allá más tarde puedas crear algo, ¿no? Haces algo, logras algo y ¡pum! Te lanzas, te elevas económicamente, mi bro. Solamente sigue nomás, sigue, 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 sigue. Sigue, como te digo, sigue estudiando, sigan esforzándose sobre todo lo que son chicos y todo eso, ¿va? Tiempo al tiempo nomás, mis bases, tiempo al tiempo. Nada. Como yo siempre les digo, pues, por lo menos yo estando solo puedo caer y puedo hacer lo que sea. Pues no, mientras no tenga familia, estoy tranquilo. Todavía tengo más oportunidades. No quiero chocar con las personas que vayan a decir, no, pero un hijo o familia no te detiene en la vida. No, 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 no. No quiero chocar con ellos, cada quien a sus cosas. Pero yo creo que cuando uno está sin familia y todo eso, pues si quiero, como, si no quiero, no, ¿no? Y así. Y trabajo hasta las horas que puede ser. Si toca trabajar 20 horas, lo hago. No hay ningún problema. No hay nadie que me tenga que decir. En cambio, cuando ya tiene un hijito y eso, hay que pensar en eso. Hay que pensar en que esté bien de salud, que haya comido. Hay que dedicarle tiempo también. Tiempo para charlar, tiempo para que tener sus momentos de apego con él, pues, ¿no? Obviamente. Y estar ahí, ahí, ahí constantemente. Ya son otras metas, ¿no? Y nada, no, nunca digas que no se puede, mi buen Dice Pablo, porque como te digo, la vida todavía no se termina. Yo tengo, como digo, yo tengo 29, ¿no? 29 años y nada, todavía para mí todavía nada está escrito. Yo sé que tú estás más joven. Así que tienes todavía mucho tiempo todavía por delante, ¿va? Nada, sigue esforzándote. Y bueno, y a todos los chicos también, ¿va? Muy bien, mis bases. Eso es todo. Que tengan pues una muy buena tarde. Nos estaremos viendo en un próximo directito. Si puedo, prendo de directo por la noche, ¿va? Y si no puedo, pues ya prendo mañana. Y si no puedo mañana, pasado mañana y así sucesivamente, ¿va? Hasta el siguiente directo, mis bases. Cuídense, que tengan un muy buen día, buena tarde o una muy buena noche. Nos estaremos viendo pues en un próximo directito, ¿va? Unos saluditos para aquí, a ver quiénes estuvieron por acá. Gabriel G, Ranks FF, mi buen Jesus, mi buen Miguel Llantas, ese Pablo también. ¿Quién más? Cristian Peñuela también que estuvo por acá, por cierto. También para Entendible, dice. Entendible, qué buen nick. Bueno, ok, perfecto. Freddy Chimbo también. Casi vemos el refrán que me había comentado. Sí, en la guarda no se queme el pan, tal cual, tal cual, tal cual. Diego Rocky también, muy buenas tardes, mi bro. Ya estamos terminando el directito. Si gustan, lo pueden ver de repetición, ¿va? Animaciones de todo tipo también, muy buena tarde, mi bro. Tengan un muy buen día, Jaime XD, Gabriel G, Ronin, Joel Quispe también. Hola, 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 ¿qué tal? Y el miembro heroico David Liva, ¿va? Muchísimas gracias, mi buen Miguel Llantas, mi buen Jesus también, gracias por estar por acá, mi buen Jesus. Que tengan una muy bonita tarde, mis voces de bases. Cuídense y hasta la próxima.